y los invitamos a continuar con nosotros en el cuarto panel del día titulado Conectividad Rural y Reducción de la Brecha Digital. Este panel estará bajo la moderación de Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. El comisionado Robles es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el doctorado conjunto en telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado para operadores europeos en las áreas de desarrollo estratégico y evolución tecnológica, así como para consultoras globales especializadas en el análisis tecnológico, económico y político regulatorio de proyectos multinacionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Como panelistas para esta sesión contamos con Marta Liliana Suárez Peñalosa, presidente de Dynamic Spectrum Alliance, es ingeniera electrónica de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con una maestría en sistemas de comunicación de altas frecuencias de la Universidad Magne Lavaille de Francia y con un doctorado de la Universidad de París Est. Estuvo vinculada con proyectos de investigación en Europa. Posteriormente ingresó a la Agencia Nacional del Espectro como asesora de la Dirección General para Asuntos Internacionales y fue la directora general de la entidad hasta 2019. Ha participado como experta del Foro Económico Mundial, en el Consejo dedicado a redes de nuevas tecnologías y en la Red Global de Coaliciones de 5G. Ryan Johnson, director senior de Asuntos Gubernamentales de Viasat. Ryan cuenta con una maestría en gobernanza de Internet de la Universidad de Malta y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Indiana Wesley. Antes de unirse a Viasat, trabajó durante más de 10 años en el espacio de política de tecnología global con un enfoque en la ciberseguridad, el desarrollo y la conexión de los desconectados. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas, revistas y publicaciones de la ONU. Peter Bloom, fundador de Rizomatica, ha fundado y trabajado con organizaciones sociales en América Latina, África y los Estados Unidos en derechos humanos y ambientales, producción de medios comunitarios y telecomunicaciones. Desde 2009, Peter ha estado coordinando Rizomatica, una organización que comenzó a promover nuevas tecnologías de comunicación en contextos adversos. El señor Bloom tiene una licenciatura en estudios urbanos de la Universidad de Pensilvania y una maestría en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, México. En 2015 fue incluido en la lista de innovadores menores de 35 años de MIT, Technology Review, así como en la lista de los 100 pensadores mundiales líderes de Foreign Policy, entre otros reconocimientos. Gabriela Lago, directora senior de Asuntos Regulatorios de EcoStar, es responsable de liderar los procesos regulatorios de políticas y de licencias de América Latina y el Caribe. La señora Lago cuenta con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones internacionales. Antes de unirse a EcoStar, ocupó varios puestos de creciente responsabilidad en Intelsat y OneWeb. La señora Lago tiene una licenciatura en Artes de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad George Mason. Lester García, director de Políticas Públicas para Conectividad y Acceso en Latinoamérica para Facebook, con más de 20 años de experiencia en regulación de telecomunicaciones y políticas públicas en LATAM. Ha sido consultor y miembro del equipo de políticas públicas para diferentes empresas e instituciones. Se desempeñó como jefe de política regulatoria en COFETEL. Ha sido investigador y profesor de economía y políticas públicas en diferentes universidades de México. Lester cuenta con un doctorado en políticas públicas, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y es licenciado en economía. Cristian, vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de Internet Society en ISOC, trabaja con gobiernos formuladores de políticas, sociedad civil, academia, empresas, comunidades técnicas y otras partes interesadas en América Latina y el Caribe por una Internet abierta, globalmente conectada, segura y confiable para todos. De esta manera los dejo con Arturo Robles y este importante panel del Congreso. Chicos, saludo con mucho gusto a todos los colegas que hoy nos acompañan. Agradezco también la invitación por parte de la ANE, de la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, para moderar
esta importante mesa respecto a la conectividad rural y reducción de la brecha digital. En particular, agradezco a su director general, a Miguel Anzola Espinosa, y a Carol Sosa, quien además es presidenta del Grupo de Trabajo en Gestión del Espectro en el CCP2 de la CITEL. También saludo con mucho gusto a grandes expertos y amigos del sector, a quienes tendré el privilegio de moderar en esta interesante sesión. Tenemos a Marta Suárez, presidenta de la organización Dynamic Spectrum Alliance, a Gabriela Lago, directora senior de Asuntos Regulatorios de EcoStar, a Lester García, responsable de Política de Conectividad en América Latina de Facebook, a Ryan Johnson, director senior de Acceso al Mercado Global y Asuntos Gubernamentales de Viasat, a Christian O'Flaherty, vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de la Internet Society, y a Peter Bloom, fundador de Rizomática. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Y para abrir este interesante debate, pues me gustaría comentar cómo estamos hasta ahora para que después dar paso a estos grandes expertos en el sector y en este interesante tema y muy relevante, sobre todo en un ambiente de pandemia, sobre la conectividad rural y la reducción de la brecha digital, en el cual, pues a pesar de los esfuerzos y avances ya logrados, es y seguirá siendo nuestro principal reto en la región. Según la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, solo el 63% de la población mundial tenía acceso a Internet en 2020. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, la encuesta de tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares, la DANE 2021, muestra que el 56% de los hogares cuenta con una conexión a Internet y con ello, pues el 40% restante se mantiene aislado. Asimismo, hay una gran diferencia respecto a los centros poblados conforme a los rurales, y solo el 24% de los hogares declara tener una conexión a Internet en las zonas rurales, y de esta proporción, el 61% emplea una conexión móvil como medio de acceso primario a las redes. Esta disparidad entre la conectividad de zonas rurales y zonas urbanas, pues, y zonas rurales, se observa en toda la región y se debe, entre otros factores, a la cobertura, a la asequibilidad de los propios servicios, al nivel de educación digital, pero invariable y desafortunadamente son los hogares más apartados y con menores ingresos aquellos que no tienen todavía acceso a Internet ni a estas tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales son indispensables para generar el desarrollo social y económico y son a la vez habilitadores de derechos humanos. Y es por ello que llevar a telecomunicaciones a todas estas zonas es uno de los principales objetivos de todos los estados, de los organismos reguladores y también de quienes intervienen en el diseño de políticas públicas, y obviamente para ello se requiere el apoyo de las empresas. De ahí que avances tecnológicos como pueden ser los satélites de alta capacidad, los hubs, las HIPS, las redes wireless LAN como Wi-Fi 6, la quinta generación de sistemas IMT, las bandas KUKA y las nuevas que están surgiendo como la K, la V, los espacios blancos, TV White Spaces, la banda de los 3.5 y la de 6 GHz, entre otras, pueden representar una oportunidad y también abren un abanico de opciones para conectar a todos, incluidas las zonas rurales. Por su relación que tienen ahora mismo en cuanto a costo-efectividad, pues actualmente se discute la viabilidad de algunas de estas opciones, que pueden ser los propios satélites geoestacionarios, los cuales son considerados como una de las principales opciones para atender zonas remotas, particularmente en aquellos países como son los de Latinoamérica, con orografía accidentada y de difícil acceso, en los cuales los costos de provisión de este servicio han mejorado sustantivamente y hoy es posible contratar ofertas, por ejemplo, de $37 mensuales para Internet con velocidades de 5 megabits por segundo y un consumo de hasta 5 gigabits. También tenemos las nuevas soluciones con satélites MEO y GEO,
los cuales ofrecen conectividad rural con características importantes respecto a mayores velocidades, menor latencia por su naturaleza y equipos terminales más pequeños en comparación con los sistemas geoestacionarios. En México, por ejemplo, la oferta comercial anunciada ya por Starlink, la cual estará disponible ya antes de final de año, para internet satelital con satélites de órbita baja, es de $109 para una velocidad de hasta 100 megabits por segundo y aunque no tiene tope de consumo, el costo del equipo de usuario sigue siendo un reto. Los hubs y los HIPS también son otras opciones, aún en etapa experimental, pero que buscan proporcionar conectividad de banda ancha fija para usuarios finales en zonas remotas, igual, incluidas aquellas zonas montañosas, costeras o desérticas, las cuales están presentes en nuestra región, y en la cual se podrían proveer velocidades aproximadas de 19 megabits por segundo. Las redes wireless LAN, como la red Wi-Fi y en particular el protocolo 802.11e o el Wi-Fi 6c, analiza actualmente proveer mediante espectro libre redes wireless LAN en la banda de los 6 GHz y en la cual se está buscando una convivencia también en su caso con los sistemas actuales. Sistema 5G de quinta generación, la famosa quinta generación celular, representa en este caso una mejora en los servicios de banda ancha, en comunicaciones de baja latencia, ultraconfiables y con comunicaciones masivas tipo máquina. Y aquí también se buscan atender soluciones para la brecha digital, integrando de forma convergente redes terrestres con las no terrestres, es decir, con las satelitales, con velocidades medias reportadas en el rango de 100 megabits por segundo y cuyos precios rondan ahora mismo los $60 de los paquetes básicos, por ejemplo, en el norte de México y Estados Unidos. Frente a esta diversidad ya que he comentado de opciones tecnológicas, pues es importante actualizar y conocer de acuerdo a las características de nuestros mercados, reglas y normas que permitan el despliegue y el desarrollo de sistemas de comunicación asequibles y sostenibles. Es importante destacar que estas políticas deben mejorar la conectividad, deben identificar y armonizar el espectro regional que facilite el desarrollo de las economías de escala para lograr mejores precios y además debe de buscar acuerdos rumbo a lo que acabamos de escuchar, que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicación. Señoras y señores, es evidente que aún nos queda una gran tarea por delante y por eso debemos de redoblar el esfuerzo para las acciones en nuestros países y también por parte de las empresas, es decir, promover inversiones público-privados y resolver problemas de asequibilidad en los servicios y en los dispositivos, además de desarrollar programas de formación y alfabetización digital. Bajo todo esto que comentamos, pues tenemos a grandes expertos a los cuales les iré dando la palabra en el orden que los mencioné y en el cual buscamos su opinión sobre este aspecto que ya he mencionado y además si pueden iniciar contestándonos algunas preguntas como puede ser cómo puede aportar la industria o su organización para incrementar el acceso a internet en América Latina y en este caso en Colombia en particular. También, además del reto de cobertura, es necesario que los usuarios cuenten con calidad en términos de velocidad, ancho de banda y latencia. Y en estos sentidos, en este sentido, ¿cuáles podrían ser los pasos adicionales a seguir para posibilitar altos niveles de calidad? Y finalmente, y si nos pueden ir adelantando y si no, después regresaremos a la ronda de preguntas y respuestas, ¿cuáles son las barreras actuales regulatorias en la región para proveer y llegar efectivamente a estos sitios rurales? Dicho esto, y como introducción, pues pasaré ahora sí con nuestros grandes expertos para que en 5 minutos nos cuenten su panorama sobre estos aspectos y después procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Para ello, tengo el gusto de darle la palabra a la gran experta y amiga y además presidenta de Dynamic Spectrum Alliance, Marta Suárez. Marta, tienes la palabra. Bienvenida.
Dice nada, muchísimas gracias por esa presentación. Es un gusto saludarlo, al igual que a los demás panelistas que están en el día de hoy. Para mí también personalmente es una causa de gran alegría participar en el Congreso Internacional de Espectro organizado por la ANE. Felicitaciones a los organizadores por esta agenda tan interesante que han puesto. Atendiendo un poco las preguntas, déjenme empezar por una historia. Imaginémonos, yo creo que la mayoría de ustedes están en sus hogares, están en ciudades. Imaginémonos el escenario de una persona que no está en una ciudad principal, sino que está en un municipio aislado. Voy a poner un ejemplo en Colombia. Imaginémonos un municipio como San Gil, Santander, más o menos 80.000 habitantes. Imaginemos un poco estos pueblos. Yo creo que compartimos algo así en América Latina. Tenemos una cabecera municipal en la cual, digamos que hay varias ofertas de acceso a internet, se puede tener cobertura móvil, 2G, 3G, dependiendo de la implementación y los planes comerciales, tal vez 4G. Pero hablamos del municipio. Por ejemplo, en el caso de San Gil, un municipio limítrofe se llama Mogotes. Entre San Gil y Mogotes hay 34 kilómetros de distancia. Entonces uno puede estar en el parque, en el centro del municipio y decir, bueno, el municipio está cubierto, puedo tener tecnologías avanzadas, pero a medida en que me voy alejando, ya no estoy en San Gil, sino voy hacia Mogotes, desafortunadamente la oferta de acceso a internet baja. Y la señal, digamos que estamos acostumbrados a la señal móvil, no está presente en todo el camino. Y las personas que viven ya en zona rural, empiezan a carecer de opciones para acceder a internet. El comisionado mencionó en sus palabras de introducción soluciones que pueden ser satelitales, que son muy adecuadas para estas zonas. Y también hay otras soluciones que a veces no tenemos tan presentes, que son entregadas por empresas locales, por proveedores de acceso a internet locales. En este ejemplo que les estoy dando, podemos hablar de paquetes de más o menos 70.000, 80.000 pesos por un plan de 5 megabits por segundo mensuales, sin límite de capacidad. Son empresas que para poder ofrecer ese servicio, su único modo de acceso es a través de espectro de uso libre, porque en este momento no hay marcos regulatorios que permitan acceso a otro tipo de esquemas. Son empresas, entonces tienen un ánimo de lucro, atienden un área pequeña, y son sostenibles, logran mantener esa oferta y operar. Ese panorama y ese ejemplo que les acabo de dar, muy real, es el que aplica para muchas personas en zonas apartadas. Algunas alternativas se han venido desarrollando, estoy segura que otros panelistas las van a comentar, donde ya las comunidades se organizan por ellas mismas para buscar ese acceso. Pero en muchos casos, realmente la oferta es muy limitada. Y ese acceso a internet, para esas personas, esa oportunidad de ser incluidas digitalmente es limitada. Desde la ESA, nosotros creemos que es muy importante tener un balance entre los modos de acceso al espectro, buscar que diferentes tecnologías puedan tener acceso al espectro, tecnologías no licenciadas, tecnologías licenciadas, por supuesto, que son las tradicionales, y esquemas de licenciamiento ligero o mixtos, donde se lleva a que haya un ecosistema mayor. Creo que algo importante en la región es reconocer que hay muchos actores que están operando en este momento, que están cerrando esa brecha de conectividad y que requieren del acceso al espectro. Con respecto a la pregunta ya más particular, ¿qué puede hacer la industria que usted representa? La DSA representa a un grupo de empresas, pero también más o menos la mitad de nuestros miembros son entidades sin ánimo de lucro. Representamos las empresas de tecnología que buscan que haya mayor conectividad, por supuesto, para ofrecer sus servicios y para que haya mayor transformación digital. Pero también representamos a varias entidades que están buscando que haya simplemente mayores oportunidades para las personas de acceder a internet. En ese sentido, ¿nuestra industria qué puede hacer? Primero, traer al debate público la importancia de tener marcos flexibles de acceso al espectro, de no poner todos los esfuerzos solo en unas pocas tecnologías y en unos pocos actores, porque desafortunadamente, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a cerrar la brecha. Entonces, hay que agregar esfuerzos, hay que mantener lo que se ha venido haciendo, pero también hay que pensar en esa necesidad de marcos flexibles y de espectro no licenciado. Nosotros desde la ESA
proponemos algunas alternativas que pueden ser consideradas por las autoridades. Un ejemplo es el caso de espacios en blanco de televisión, que es excelente tecnología, sobre todo para zonas donde es difícil llegar, donde la propagación es complicada. Y en esos casos, al ser frecuencias UHF y en algunos países también VHF, el acceso y la penetración es mayor, entonces permiten mayores coberturas. Esta tecnología, por supuesto, se puede complementar con otras. Creemos también que es importante dedicar más espectro para uso libre. En particular, vemos como algo fundamental el acceso a toda la banda de 6 GHz para WLANs, en particular, para decirlo más sencillo, para Wi-Fi. Las estimaciones del beneficio económico para Colombia de tomar esa decisión llevarían un impacto económico en el escenario más positivo de 58 billones de dólares en los próximos 10 años y en un escenario más conservador a un beneficio de 40 billones de dólares en los próximos 10 años. Y proponemos también que se consideren esquemas de acceso dinámico en bandas que han sido identificadas para sistemas móviles, en las cuales se puedan gestionar accesos por prioridad. Pueden haber unos usuarios licenciados, unos usuarios que accedan al espectro de manera oportunista, creando un ecosistema más amplio, dando espectro para verticales, que fue un tema que se discutió esta mañana, y generando también mayor oportunidad de despliegue, que pueda haber mayor inversión. Entonces, muy concreto, eso es lo que vemos. Hay barreras para llegar todavía a ese punto, pero hay acciones muy concretas que la ANE, el Ministerio y la CRC, de manera conjunta como sector, pueden ir avanzando para cerrar estas brechas. Muchas gracias, Marta. Muy pertinente todos estos recordatorios de todas las tecnologías, sobre todo las que DSA también puede aportar. Y en este sentido, pues es fundamental que exista espectro para todos, espectro balanceado y que tiene que justamente ajustarse en función de lo que está disponible en cada uno de los países. Muchas gracias. De cualquier forma, regresaremos más tarde con preguntas y respuestas. Ahora tengo el gusto de presentar también a una gran conocedora del sector y también con mucha experiencia y conocimiento sobre cómo se comporta la región y también cómo se comportan los sistemas, en este caso satelitales. Para ello doy la palabra con mucho gusto a Gabriela Lago, a quien le doy la bienvenida, directora de Asuntos Regulatorios de Questar. Por favor, Gabriela, tienes la palabra. Muchas gracias, Arturo. Un gusto saludarte a ti y al resto de mis colegas en este panel. Gracias a la ANE por la oportunidad de poder participar nuevamente en este congreso de espectro, que esta vez representando a Hughes. Y felicidades por esta nueva versión del Congreso Internacional de Espectro, que sigue demostrando su éxito año tras año. La próxima lámina es un... ¿Próxima lámina? Bueno, es un gusto igualmente estar con ustedes compartiendo el aporte de Hughes en el cierre de la brecha digital en América Latina y particularmente en Colombia, para ofreciendo acceso a Internet satelital con satélites geoestacionarios por ahora y en un futuro en conjunto con satélites no geoestacionarios. Próxima lámina. Hughes es uno de los primeros y de los más grandes proveedores de servicios de acceso a Internet satelital que llega al usuario directamente a su hogar, como también en empresas, y hoy tiene más de 1,5 millones de usuarios. Si podemos pasar a la próxima lámina. Hughes inicia sus operaciones hace exactamente 50 años, en 1971, desarrollando y fabricando equipos para telecomunicaciones satelitales. Fue Hughes, justamente un grupo de ingenieros de Hughes, los que inventaron la antena VISA que conocemos hoy, la bidireccional, a mediados de los 80, que es la precursora de los servicios satelitales que conocemos, que tenemos hoy. En estas 5 décadas, Hughes continuó creciendo y expandiendo, llegando a estar presente hoy en más de 425.000 sitios con sus equipos, que llegan a alcanzar a 9 millones de equipos entregados en su historia en más de 100 países, con más de 50.000 hotspots de Wi-Fi comunitario y más de 12.000 sitios de backhaul móvil. Es en 1996 cuando Hughes lanza en Estados Unidos el servicio de acceso a Internet satelital para consumidores que hoy conocemos como HughesNet. Hughes desembarca en la región, en Brasil en 2016, en México en 2017, para luego seguir con Colombia, Perú y Ecuador en 2018 y Chile en 2019, y en este tiempo llegando a tener más de 400.000 usuarios en estos países.
Este importante crecimiento en tan pocos años es una clara demostración de la necesidad de conectividad que tenemos. La principal ventaja del Internet satelital es justamente que puede llegar a los lugares más recónditos, más lejanos, donde no puede llegar ninguna otra tecnología, tan solo en cuestión de horas o un par de días. Es por ello que Hughes está principalmente enfocado en las zonas rurales y remotas donde los servicios satelitales realmente pueden marcar una diferencia. En la próxima lámina vemos un poco cómo es la topología de las redes satelitales, ya que la mayoría de los proveedores de servicio de acceso a Internet fijo usan fibra, DSL o enlaces punto a punto, y la tecnología satelital solamente la utilizan para complementar sus redes. En el caso de Hughes, en cambio, la tecnología satelital es lo único que utilizamos, y la forma en que se implementa es, se instala la antena VSAT en el hogar o en la empresa, o en la comunidad, y se comunican a través del satélite con los gateways ubicados fuera del país, la mayoría de los cuales están en Estados Unidos. Esto, a la larga, termina representando un obstáculo al momento de cumplir con algunas reglas. Al no contar con infraestructura terrestre, las mediciones de velocidad de Internet no se pueden hacer de la misma manera que se hace para los otros servicios, debido a que los gateways se encuentran fuera del país. Asimismo, al estar ubicado en una órbita geoestacionaria que está a más de 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, la latencia o retardo del servicio promedia los 700 milisegundos. O sea, es clave que en este caso que las limitaciones propias de las redes satelitales se tengan en cuenta al momento de definir las reglas de calidad de servicio o de velocidades de subida y bajada que aseguren que la capacidad satelital se pueda utilizar de la manera más eficiente. Hughes utiliza la banda KA para la protección de estos servicios, por lo cual es clave también mantener el acceso a esta banda sin interferencias, como también a futuro con las bandas Q y B que se están planeando en los próximos servicios que permitirán continuar expandiendo. Hay dos servicios que Hughes proveó, y el HughesNet, que es con el Jupiter 2 y el Hughes 63 West, y más adelante con el Jupiter 3 que se va a proveer a partir del año que viene, donde se ofrecen planes de hasta $50 mensuales por hasta 20 gigabytes y pueden ir hasta $100 mensuales por 50 gigabytes y promociones que ofrecen el doble de capacidad. Hughes tuvo un crecimiento muy importante en los últimos 2 años, pero sin embargo esto no ha sido suficiente para lograr la asequibilidad, para cerrar la brecha digital. El tema está en que algunos de estos servicios no siguen sin ser asequibles para la mayoría de los usuarios. En la próxima lámina vemos un poco el enfoque que ha tenido Hughes hacia lograr servicios más asequibles con una solución llamada Wi-Fi Express, que se implementa en sitios remotos, comunidades que rondan entre las 300 y las 500 personas, con lo cual hoy estimamos que en Latinoamérica estamos proveyendo, o sea, hemos llevado conectividad a un promedio de 700.000 personas que antes no tenían acceso a nada, a ninguna otra opción. Aquí en la próxima lámina vemos que para proveer este servicio, Hughes simplemente identifica una de estas comunidades entre 300 y 500 personas y se pone de acuerdo con el dueño de una tienda o mercadito para poder instalar la antena y el roteador de Wi-Fi. El dueño de la tienda no realiza ningún tipo de inversión. Todos los costos y de los equipos de instalación corren por cuenta de Hughes, y además de la capacidad satelital y la operación de servicio. El alcance del servicio de Wi-Fi es de alrededor de 100 metros alrededor de la tienda. Facebook es el proveedor, con quien se desarrolló este servicio, es el que provee la plataforma para la gestión del servicio, para que así el dueño de la tienda pueda vender los paquetes de datos, activarlos, registrar el uso y demás acciones. Lo importante de este caso es que el dueño de la tienda no tiene costo alguno, solo se encarga de vender los paquetes de acceso a sus usuarios y proteger el equipo y su funcionamiento. De esta manera, los usuarios pueden comprar un paquete de 200 megabits de datos por menos de $1, con velocidades de 25 megabits de bajada y 3 megabits de subida. Esta es una opción, creemos que es una opción win-win para todas las partes. La comunidad tiene un acceso a Wi-Fi, a Internet, aunque no sea en su propia casa, pero que está mucho más cerca, en muchos casos, que horas de caminata, que era la única opción que tenían anteriormente. El servicio tiene su buena calidad y tiene sus velocidades. El dueño de la tienda incrementa sus ventas. Hughes y Facebook contribuyen al cierre de la brecha digital, y Colombia tiene una brecha digital cada vez menor.
creemos que la solución para el cierre de la brecha no la tiene una sola persona, una empresa, un solo gobierno, sino que es un esfuerzo conjunto. Cuanto más apoyo se tenga desde los gobiernos para facilitar esta expansión, con marcos regulatorios que fomenten el despliegue de los servicios en las zonas más necesitadas y que faciliten su financiamiento, más rápido podremos cerrar la brecha. Aquí concluyo esta intervención y para continuar luego con las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Gabriela. Muy interesante esta parte de cómo efectivamente con una combinación de tecnologías, como pueden ser los satélites de Hughes, los estacionarios y una antena transmisora de Wi-Fi, una wireless LAN, se pueden conseguir, pues en este caso, ofertas muy atractivas, las cuales, bajo mi punto de vista, son una de las grandes esperanzas para la región. En México ya tenemos algunos casos de éxito y justamente pues también están apoyadas por Facebook, el cual pues nos manda a su primera espada y gran representante, Lester García, quien es gran conocedor también del sector, mucho tiempo en la industria, conoce la parte regulatoria, conoce la parte comercial, conoce la parte de las tecnologías, de las infraestructuras, y ahora también desde la parte digital, pues ellos haciendo su aporte para cortar las brechas. Bienvenido, Lester, tiene la palabra. Muchas gracias, Arturo. Un gusto en verte, comisionado, como siempre. Pues un placer compartir panel con amigos tan apreciados y con expertos conocedores del sector. Y pues muchas gracias a la ANE por invitarme a este evento y en este tema en particular. Pues digo, en efecto, creo que hay temas bien interesantes y trabajo que hemos hecho en relación a la conectividad en América Latina en Meta, pero porque ahora somos Meta como empresa, y eso me recuerda que tenemos un departamento tocayo allá en Colombia, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, en ese sentido, Gaby ya comentó algunas de las cosas y también tú, comisionado, y bueno, quisiera en ese sentido también, seguramente Ryan lo va a hacer, pero de igual forma tenemos una serie de proyectos con ellos también. Y en ese sentido, la visión de Meta en conectividad, pues es tratar de generar las condiciones que puedan hacer que más gente esté conectada al Internet y así poder cumplir nuestra misión de crear comunidad. Y bueno, las soluciones por las que hemos optado, muchas de ellas y particularmente las que están presentes en la región y en el caso de Colombia, pues tienen mucho que ver con espectro, ¿no? Ya lo comentábamos, los hotspots rurales de Wi-Fi que llegan en el caso, como comentaba Gaby, por las satelitales, nuestro partnership con Viasat igual por las satelitales. Hay otros proyectos que llegan por operadores móviles o pequeños operadores WISP, una serie de diferentes esquemas, pero en todo sentido se trata de poder llevar conectividad a estas zonas que carecen en muchos sentidos de la posibilidad de hacerlo. Pero creo que una manera interesante de hacerlo y sobre todo efectiva, que creo que mis compañeros que están aquí en el panel y yo hemos tenido oportunidad de presenciar en el mercado, en general en la región, pues es o debe estar basada en principios que reconozcan propiamente esta realidad del mercado y también, por supuesto, las necesidades de las comunidades, de la sociedad. Y con esos principios me refiero, por ejemplo, al tema de la colaboración. Es patente, es claro que Meta no podría llegar solo, no es un operador. No podríamos ofrecer estas soluciones sin la colaboración de los operadores. Repito, mis compañeros aquí presentes desde el punto o desde la tecnología satelital, otras tecnologías que también están presentes. Un caso importante en la región es Internet para Todos, que es a través de pues el 4G básicamente. Y bueno, de manera muy interesante comentar que en ese caso, y esperemos que en muchos otros también, pues una de esas de esas muestras de colaboración tiene que ver también con la flexibilidad regulatoria y con la apertura de los propios autoridades a esquemas como es el Open RAN, ¿no? Creo que no hay en nuestra
región, ninguna regulación que impida un acuerdo en ese sentido, pero creo que es bueno que exista la promoción y el entendimiento de nuestras autoridades de que es una forma interesante de reducir costos, de incrementar la competencia en un segmento que le da mayor libertad a los operadores de encontrar proveedores, etcétera, y hacer más eficientes las comunicaciones. Y bueno, otra forma importante de colaboración viene a través de algo que ya comentaba Marta, que son los esquemas de espectro dinámico, compartición de espectro, el caso de Internet para Todos es en sí, el modelo de Internet para Todos es en sí un mercado secundario de espectro, donde los operadores arrendan espectro a un operador mayorista rural que luego se los rearrenda a ellos mismos para poder dar operaciones. Entonces, creo que todo esto nos habla de esos principios de los que comenté hace un rato, colaboración, por supuesto, flexibilidad regulatoria y un punto que es central creo que variable fundamental es el hecho de que para que esto sea sustentable, esto debe de significar o estar adscrito a un modelo de negocio. Es decir, lo que comentaba Gaby de estos pequeños emprendedores en zonas rurales vendiendo acceso a Internet, el mismo caso de Viasat y las redes comunitarias que Cristian va a platicar también seguramente, sobreviven precisamente porque existe esta visión de darle sustentabilidad a través de la comercialización, a través de modelos de negocio flexibles e interesantes y, por supuesto, con la intención de que sean asequibles. Y en ese sentido, bueno, creo que hay que seguir promoviendo este tipo de visiones, una visión, como decía yo, de flexibilidad regulatoria y también de apertura a estos nuevos modelos de negocio. Un caso muy interesante, ya lo comentaba Marta también, es el caso de el impacto que puede tener decisiones como el hecho de abrir la banda de 6 GHz a Wi-Fi. En el caso de Colombia, un impacto de calculado de $40 billones de aquí al 2030. Y bueno, creo que en el caso particular de ANI de Colombia está estudiando el tema y en una visión, creo, positiva hacia lo que es importante para el desarrollo de estas ofertas y de estos casos. Y bueno, en ese sentido, agradecer nuevamente el tiempo y la oportunidad y pues abierto a preguntas, respuestas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Efectivamente, pues se requiere una combinación de no solo de tecnología, sino de modelos de negocio, como bien se menciona. No todas las soluciones son adecuadas para todos los lugares, es decir, se tienen que buscar métodos innovadores. Para eso, pues justamente en Latinoamérica somos pioneros en búsqueda de oportunidades y hoy tenemos pues una gran cantidad de estas opciones. Y como bien ya se mencionaba, pues no solo existe varias tecnologías, sino también varias empresas que están ya presentándose en el sector. Y también para ello, pues tenemos a un gran conocido y conocedor de Latinoamérica, que él es director de senior de acceso al mercado global y asuntos gubernamentales de Viasat, y además, pues siempre un aliado para Latinoamérica en temas de conectividad. Por ello, tengo el gusto de dar la palabra a Ryan Johnson. Ryan, bienvenido, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias, comisionado Robles. Quiero agradecer también a la ANE por esa excelentísima conferencia y a mis copanelistas por sus presentaciones hoy. Pues Viasat es un prestador de servicio de banda ancha por una variedad de tecnologías, pero principalmente entre ellos es el satélite. Creemos que la conectividad de alta calidad es algo que debe ser independiente de dónde se encuentra el usuario. Es decir, que no debe tener un tipo de conectividad de alta calidad para zonas urbanas y otro para zonas rurales. Simplemente debe ser calidad en donde está el usuario. Tenemos como empresa multinacional usuarios y clientes en mercados residenciales, como mencionó Gabriela en su presentación, también en movilidad, de manera aeronáutica, incluso conectividad a bordo de aviones de American, United, JetBlue, Delta, Aeroméxico y Azul en la región americana.
marítima entre barcos de vela, yates y plataformas de minería de petróleo y líneas de buses también en estaciones terrestres en movimiento. Esa mezcla de usuarios y de líneas de negocio asegura el negocio fundamental de Viasat. Entonces, nos permite experimentar y invertir en nuevas tecnologías para llevar conectividad a los usuarios que más necesitan. Tenemos más de 36 años en el mercado y la empresa comenzó como fabricante para otros operadores. Entonces, muchos de los sistemas geos y no geoestacionarios usan equipamiento fabricado por Viasat. Pero hace alrededor de 10 años atrás, decidimos comenzar de ofrecer servicio directo a usuarios. Tenemos hoy en día 6 satélites cubriendo Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y Europa. Y nuestro enfoque siempre ha sido en bajar el costo por gigabit por segundo para el usuario. La manera de hacer eso es mejorar la capacidad que lleva cada satélite. Entonces, hemos invertido alrededor de 3 billones de dólares en investigación y desarrollo en cómo hacer exactamente eso. El resultado es nuestra nueva constelación de 3 satélites que se llama Viasat 3. El primer de esos 3 satélites se va a lanzar en el primer parte de 2022 con cobertura de todas las Américas. Cada satélite de esa constelación tendrá 1000 gigabits por segundo de capacidad o 1 terabit por segundo. Y esto bate récord por casi 4 veces. Es decir, que el récord mundial hoy en día de satélites es 250, alrededor de 250 gigabits por segundo con Viasat 2. Entonces, el Viasat 3 sería 4 veces más eficiente y eso tiene un impacto directo en la economía del banda ancha prestado por satélite. Usando esa capacidad y esa bajada en el costo por gigabit por segundo, hemos podido ofrecer varios servicios nuevos. Y quiero mencionar 2 casos de referencia que han sido muy exitosos en la región para la consideración aquí y para el desarrollo de proyectos en los países de la región, incluso en Colombia. Pues el primero se llama Internet Comunitario de Viasat. Con la mezcla de clientes que mencioné, podemos ofrecer servicios que no eran posibles 5 o 7 años atrás. Eso es porque los clientes, por ejemplo, de seguridad nacional, etcétera, que pagan más, efectivamente están subsidiando los usuarios más en zonas más rurales y desatendidos. El funcionamiento de Internet comunitario es relativamente simple. Es un sitio, un terminal Visa, generalmente de 0.75 metros o 75 centímetros, que se conecta a un rutador de Wi-Fi, una arquitectura bastante sencilla para el último mía de tecnología. Se puede utilizar entre el Wi-Fi o TV White Spaces o otro tipo de tecnología de última mía. Lo importante aquí es tener algo que conecta con el dispositivo que lleva el usuario. Cada sitio de ese programa recibe más o menos 100 megabits por segundo. Y como mencionó Lester, uno de los partners muy importantes para este proyecto ha sido Meta. En elegir el dónde desplegar y también el funcionamiento de los sitios. Estamos utilizando la banda K, o la banda de 18 GHz y 28 GHz, con alto reuso de frecuencias para tener mejor eficiencia en la red. Y como mencionó comisionado Robles, estamos utilizando los satélites GEOS, que tienen una mayor eficiencia de costo para el servicio. Este servicio está sin subsidios del gobierno y, por ejemplo, en México tiene un costo de alrededor de 10 pesos por una hora de velocidades de entre 10 y 25 megabits por segundo. Y en general, la latencia no ha sido el fundamental aquí. La mayoría de la gente están utilizando este servicio para video de HD y comunicaciones de redes sociales, etc. Entonces, una llamada de WhatsApp, etcétera, la latencia de medio segundo no ha sido fundamental en comparación con lo que, o sea, la servicio de mala calidad o falta de servicio que tenía antes. Hoy en México estamos cubriendo alrededor de 2 millones de personas que eran desatendidos por otros modos de tecnología.
Hemos lanzado este proyecto también en Brasil, Guatemala, Nigeria y pronto otros países en África y América Latina. También hemos lanzado una sociedad con una empresa panamericana que se llama Intercorp para prestar este servicio en Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, comenzando con el lanzamiento de Viasat 3. El otro proyecto que quería mencionar aquí es un que fue fomentado por el gobierno de Brasil, utilizando la capacidad de su satélite nacional y utilizando una sociedad entre Viasat y Telebrás. Este proyecto se llama GESAC, por gestión de gobierno electrónico y servicio a atención de ciudadano. En este proyecto, el Ministerio de Comunicaciones es el cliente nuestro, pero los usuarios finales son alrededor de 3 millones de estudiantes y otros usuarios en escuelas y edificios públicos del país. Y pudimos desplegar de una manera rápida alrededor de 16,000 puntos en todo el país, cada estado del país, en menos de 2 años. También estamos apoyando a través de esta sociedad el proyecto Wi-Fi Brasil, que está prestando conectividad mínima para los lugares más difíciles de llegar en todo el país. Quisiera destacar brevemente en mis últimas palabras aquí un par de barreras que hemos encontrado en varios países de la región. Eso incluye entre ellos el blanket licensing o el licenciamiento ubicuo, que es muy importante para poder prestar un despliegue rápido de varios cientos o miles de terminales en un breve tiempo. También la facilidad de entrada al mercado de manera, o sea, sin complicaciones de tener que registrar en varios organismos gubernamentales y comenzar de hacer reportes, informes anuales antes de tener la licencia. Y por último, dejo la estabilidad del espectro en la región. Como mencioné, hemos invertido billones de dólares en esa constelación de Viasat 3. Y es importante tener a lo largo estabilidad que el espectro que utiliza este satélite va a estar disponible para la región para el tiempo pronosticado de la vida útil de esta constelación, que es alrededor de 15 años. Y con eso termino mis comentarios y quedo atento para sus gracias, preguntas. Ryan. Muy relevante este último punto respecto a las barreras regulatorias, sobre todo para los que estamos encargados de actualizar la regulación y también de dar certeza a las inversiones, manteniendo una estabilidad o una predictibilidad en cuanto al uso del espectro. Ahora, también para complementar esta visión, tenemos a otro gran conocedor y vicepresidente regional para América Latina y Caribe de la Internet Society, a Christian O'Flaherty, que conoce además todos estos limitantes que hay para llevar Internet a todos los rincones de la región. Por favor, Christian, tienes la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias también a Anne por la invitación. Como siempre, excelente la conferencia. Y quisiera seguir un poco la línea que habían propuesto sobre, primero, cuál es el rol de nuestras organizaciones o cómo podemos colaborar para acortar la brecha o mejorar la conectividad en las zonas rurales. Y por eso quisiera contarles un poco sobre Internet Society y por qué estamos tan interesados y trabajando tanto en estos temas de acceso. La organización fue creada hace casi 30 años. Fue creada por los pioneros de Internet para el desarrollo de Internet y que Internet siga siendo abierta, segura, confiable. Y es una organización global que además tiene capítulos en todos los países. Y el tema de llevar Internet, de hacer crecer Internet, conectar a los no conectados, está desde el origen de la organización. Nosotros, desde los 90, trabajábamos en aquel entonces para llevar Internet a las regiones menos desarrolladas. Muchos de nosotros trabajamos en las universidades de América Latina poniendo esos primeros enlaces y creando las redes para llegar hasta Internet. En esa época uno no esperaba que viniera un proveedor a conectarnos, sino que las redes teníamos que hacer el esfuerzo por llegar a conectarnos a un lugar que era siempre Estados Unidos, ¿no? Que era donde estaba la red de universidades y donde Internet estaba más desarrollado. Y
Con el tiempo, la organización fue evolucionando, así como fue evolucionando el servicio de Internet. Ahora, el servicio de Internet es un servicio comercial, es muy buen negocio, es una oportunidad de negocio para las empresas, y por eso es que quienes vivimos en ciudades podemos cómodamente elegir el mejor proveedor, el mejor servicio, el más barato, y esperar que lleguen hasta nosotros con conectividad. Pero claro, eso en los lugares donde no hay mercado, no hay interés comercial, ese modelo no funciona. Y lo que ocurre es que después de 30 años de tener este modelo exitoso que llevó Internet a más de la mitad de la población, tenemos todas las regulaciones, los procesos, todo adecuado para ese modelo comercial. Incluso los equipos, los servicios, las soluciones técnicas, está todo pensado para que los operadores desplieguen sus redes y conecten a los usuarios. Pero está probado que ese modelo no funciona en el 100% de los casos. De hecho, si la mitad de la población está sin conexión, y la conexión no está creciendo como crecía al comienzo, tenemos un desafío, tenemos que entre todos buscar una solución pensando en esas zonas no conectadas. Así que el rol de mi organización es trabajar junto con los capítulos locales para identificar esas barreras, colaborar con proyectos pequeños que sirvan como piloto para mostrar qué otras alternativas hay para conectar a la gente a Internet, y también trabajar con los reguladores y los gobiernos para identificar barreras y trabajar juntos para mejorarlas o derribarlas, ¿no? Y aquí es donde hemos aprendido bastante, y una de las cosas que quedó muy evidente durante la pandemia es que ya la preocupación no es la brecha digital, no es solamente la preocupación de los que no utilizan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, sino que estamos marginando a la población de sus derechos más básicos. Quien no tiene acceso a Internet no puede trabajar, no puede estudiar, no puede tener acceso a salud, no puede tener acceso a los sistemas que los mismos estados ponen para que hagan trámites, para que hagan pedidos. No es solamente la brecha digital que los limita en acceso a mejores trabajos o acceso a mejor educación. Ahora el problema es mucho mayor y más evidente. Entonces la responsabilidad nuestra es mayor también. Y tenemos que trabajar justamente para cambiar o permitir que haya complementos con modelos que tengan flexibilidad en los lugares donde los proveedores comerciales no llegan, ¿no? Y para eso es necesario innovación. Del modelo tradicional, donde hay fuertes regulaciones, restricciones, barreras, o existe un orden, porque si no, en lugares en competencia, donde existen muchos interesados por desplegar tecnologías, se podrían interferir en el caso del espectro. Claramente esos lugares donde no hay ningún proveedor de servicio no tienen ningún sentido. Estamos aplicando barreras a lugares donde tal vez ellos mismos podrían construir su propio servicio, porque son barreras necesarias para las ciudades o para lugares donde hay varios proveedores. Entonces, tenemos que tratar de repensar un poco el acceso y el servicio de Internet y el despliegue de redes, y pensarlo más al estilo Internet, ¿no? Volver, yo le comentaba al origen, hacíamos el esfuerzo por aprender, por construir las redes y por conectarnos a Internet, y tendríamos que permitir que en esos lugares remotos, en esas zonas rurales, donde nunca va a haber incentivo suficiente para desplegar infraestructura por parte de empresas, la misma comunidad sea capaz de construir esa infraestructura acompañados de la ayuda del Estado para llegar a estos proveedores que estarán en ciudades cercanas o en algún pueblo, ¿no? No es un modelo que compita con los proveedores actuales, al contrario, estas pequeñas comunidades o pequeños ISP wireless o redes comunitarias o estos pequeños grupos que construyen sus propias redes terminarán conectados a un proveedor comercial. Entonces hay que buscar cuáles son esas barreras. Y muchas veces tienen que ver con la informalidad que existe en estas zonas rurales y esos procesos que tenemos pensados en
compañías y empresas. Pero no son todas barreras, algunas son ventajas, porque si una empresa comercial tuviera que desplegar infraestructura en esos lugares, los costos para ellos serían elevadísimos. Y para los locales no son tan elevados. Ellos son dueños de la infraestructura, dueños de los terrenos, dueños de los... ponen a disposición sus propias casas, torres, postes o lo que haya. Eso hace más económico no solo el despliegue de la red, sino la operación también. Si un operador comercial tiene que asegurar que el servicio está disponible, tendrá que tener empresas que le den soporte para mantenimiento, que aumenta todos los costos. Bueno, si los mismos vecinos son responsables de sus redes, esos costos desaparecen. Entonces, hay que buscar la manera de flexibilizar nuestros procesos y nuestras regulaciones para permitir esos despliegues en lugares rurales. Gracias, Cristian. Ok. Gracias, Cristian. Muy adecuada esta última, porque justamente este último punto que mencionas de nuevas posibilidades de permitir que sean las propias comunidades quienes hagan estos despliegues y quienes puedan, en función de sus ventajas y de sus actividades, proveer los servicios, es pues un modelo que ya está teniendo éxito en algunos países. En el caso de México ya lo tenemos, tanto por un lado las redes comunitarias como en otros casos la red compartida, pero justamente hablando de redes comunitarias y nuevos modelos, tenemos pues a Peter Blum, fundador de Rizomática y quien pues tiene una larga experiencia en este tipo de soluciones, y a quien le doy la voz para que nos cuente sobre esta experiencia. Gracias, comisionado, y buenas tardes a todas y a todos. Siguiente lámina, por favor. Sí, bueno, haciendo eco mucho en lo que dijo Cristian, bueno, vengo en representación de Rizomática, pero quiero indagar un poco sobre las redes comunitarias, que, pues, sí, son esfuerzos comunitarios. Es un poco construir la red hacia los proveedores y no al revés. Pueden ser alámbricos, pueden ser inalámbricos. ¿Se podría ir a la próxima lámina, por favor? Y bueno, quisiera enfocarme en Colombia. Yo sé que esa es una conferencia internacional, pero también yo creo que hay asuntos muy, muy particulares y muy importantes en Colombia que podemos tocar hoy. Nosotros venimos acompañando redes comunitarias en diferentes partes del mundo. Algunas de estas redes requieren acceder al espectro radioeléctrico. Eso es muy difícil. Como dijo el comisionado, en México sí tenemos ciertas ventajas y hemos empezado con trabajar con una red de comunidades indígenas para que construyan su propia red celular, con interés de muchas otras comunidades apartadas en otras partes de América Latina. Hemos iniciado procesos similares en Brasil, en Colombia, en Nicaragua, y el tema siempre es el espectro. ¿Cómo acceder al espectro? Que sea de IMT o de otras bandas también, si uno no es un operador reconocido. Vamos a ir a la próxima lámina, por favor. Ese para mí y para el trabajo que nosotros realizamos es un desafío y es un tema bastante importante. Creo que hay otros temas también importantes que van más allá del espectro, que son precios de interconexión. Pensando en redes rurales, redes remotas, pues siempre buscan conectarse con una red más grande, un proveedor mayorista. Lo que vimos es que los precios para hacer eso no siempre son muy justos, no son muy iguales, y el costo en la ciudad versus el costo en la zona rural puede ser bastante diferente. Y en la próxima lámina les voy a compartir eso. Y luego la necesidad también de ver los esquemas de financiación de los fondos universal, de cobertura universal, para ayudar a financiar algunos de esos proyectos. Hoy en día también es muy difícil para una red comunitaria, un proyecto comunitario, acceder a estos tipos de fondos que normalmente pues son usados como subsidios para los grandes operadores para ampliar sus zonas de cobertura. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos rápido a la próxima. Entonces, quiero de Colombia compartirles algunos asuntos que nos preocupan, que en los cuales creemos que sí habría que darle énfasis.
Uno de ellos fue que en la nueva ley TIC de 2019 no fueron reconocidas las redes comunitarias como una opción, como un actor importante en el sector, a pesar de que hay varios en el país de Colombia. Y lo que se desprende de eso son una serie de otros desafíos, uno de ellos siendo acceder al espectro, acceder al financiamiento, etcétera, ¿no? Para darles una idea, nosotros venimos acompañando una red en Colombia. Todas las fotos en esta presentación son de esta red, que se llama la Red Inc. En Buenos Aires, Cauca. Logramos, después de bastante tiempo, obtener una concesión experimental. Eso no fue renovada y se está esperando hace más de un año que se renueva. Entonces, hay una red construida, hay unas comunidades que ya mostraron su emoción y su capacidad de operar una red y, sin embargo, tuvieron que apagarla porque no tienen la posibilidad de utilizar las frecuencias necesarias. Entonces, eso nos preocupa bastante y no vemos realmente un camino para que se resuelva. O sea, está ahí parado. Y últimamente, sobre el tema de interconexión, hay redes terrestres que son importantes. En Colombia, por ejemplo, hay una red terrestre nacional. Sin embargo, al querer acceder a esta red, siendo un proveedor pequeño, siendo una red comunitaria, vemos precios muy diferentes. Y aquí pues hay una gráfica compartiendo la diferencia. Esos son en pesos colombianos, no en dólares. Pero aún así, algunos llegan a ser precios muy altos. Y luego podemos ver, por ejemplo, en Buenos Aires, Cauca, esta red que les comenté, pues pagan 120 mil pesos colombianos por megabit por mes, comparado con Bogotá, que son 538. Entonces, estando en un lugar bastante remoto, en un lugar con mucho menos desarrollo económico que en la ciudad de Bogotá, están pagando muchísimo más por la red troncal que requieren para conectar el resto del internet. Pues bueno, voy a dejarlo ahí porque sé que estamos sin tiempo y agradezco su atención. Muchas gracias, Peter. Agradezco además tu comprensión respecto al tiempo y creo que justamente entraste a tres puntos fundamentales que lo hemos vivido también en México: el costo del espectro, el tiempo que lleva el acceso al espectro, que no solo es un problema para las comunitarias, sino ahora también para los comerciales, por lo menos en México. La parte de interconexión, que a pesar de los avances, sigue siendo un reto en algunos lugares. Y el otro es los fondos para empezar, porque se requiere un empujón adicional al respecto. Desafortunadamente, y hay algo que ni siquiera los reguladores podemos controlar, que es el tiempo que sigue avanzando invariablemente. Y en esta ocasión tendremos que dejarlo aquí, pero creo que hemos hecho un gran recuento de todas las opciones que hay, de los retos que hay tanto en espectro regulatorio, armonización, en temas también ya muy específicos de las redes comunitarias. Creo que con esto hemos cubierto y hemos dado un buen panorama de las opciones que tienen tanto los hacedores de políticas públicas como las empresas para ayudar a cerrar esta brecha digital que, insisto, es el gran pendiente que tenemos todos en nuestra región. Muchas gracias a todos. Agradezco mucho la invitación y les agradezco también su comprensión por el tiempo. Hasta luego y hasta pronto.